A X, a su programa Despertar es Vivir. Gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Raquel Moreno, soy consteladora familiar y acompañante en biodescodificación. Mi compañera Patti. Hola, muy buenas tardes. Patricia Palomino a sus órdenes. Bienvenidos aquí a Antena 10, a este su programa Despertar es Vivir. Aquí con nuestra compañera y gran amiga, consteladora, Angélica Delgado, preséntate, Angie, por favor. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes. Mi nombre es Angélica Delgado. Soy también acompañante en constelaciones familiares, psicoterapia corporal, flores de Bach, en fin, muchas terapias de las cuales vamos a hablar hoy. Claro que sí. Vamos a hablar de qué terapias me pueden servir o para qué me sirven las terapias. ¿Cuántas terapias hay, Angie? Así es. Pues hay infinidad de terapias ya, ¿no? Se con imanes ido, y con así es, masajes. Así es. Muchas, muchas terapias. Podemos hablar de muchísimas en general. Está biodescodificación, está constelaciones familiares. Con imanes. Terapia con imanes. La terapia que tú das, ¿cómo se llama? Psicoterapia corporal también. Y hay una psicoterapia corporal. ¿A qué personas le podría servir allí? Psicoterapia corporal, en la línea que yo estoy, solo trabajamos con adultos. Okay. Ajá. En psicoterapia corporal se trabaja con nuestras heridas de la infancia. En psicoterapia corporal también se trabaja a través de movimientos, a través de descargas, a través de respiraciones. Hablas de movimientos, de descargas, ¿nos podrías, claro, explicar más? Un poquito a más? Través de movimientos corporales. Ah, ok. Ajá. En psicoterapia corporal se trabaja por segmentos. O sea, que tú das el masaje y tú sientes, el cuerpo avisa algo. Ajá, puede ser mediante masaje. Puede ser que yo en una terapia te diga, vamos a levantarnos y vas a trabajar con esta pelotita en tu pie, en tus pies, o puede ser que yo te ponga a hacer ciertos movimientos, ajá, de cabeza, brazos, tórax, abdomen, pies, y eso el cuerpo habla. Así es, el cuerpo, dicen que las emociones están atrapadas en nuestro cuerpo. Claro que sí. Físicamente, entre nuestros músculos, en todo nuestro cuerpo están atrapadas esas emociones, y esas emociones hacen un bloqueo de la energía vital que fluye en nuestro organismo. Por eso es que cuando hay un bloqueo se viene la enfermedad como una manifestación. Uh-huh. Está muy ligado a biodescodificación, porque ¿qué pasa cuando estamos malos de la garganta? Algo que no expresamos. Exacto. Entonces, para psicoterapia corporal hay un bloqueo en este segmento. Okay. Entonces, hay movimientos en donde puede ser algunas frases, uh-huh, alguna palabra, algún sonido. Qué interesante. Ajá, que con todo este movimiento, precisamente por eso se llama psicoterapia corporal, porque okay, trabaja específicamente con el cuerpo. Ajá. Para llegar a esas memorias. En esta terapia, nuestro cuerpo es quien está dando la respuesta de una información. Sí, o bien la información. Así es, toda esa información. De hecho, nuestra corporalidad, ya habíamos hablado un poco de eso. Hay programas de donde está, ajá, vino Angie y nos platicó de las cinco heridas. Ajá. Sí. Del alma, las cinco heridas de la niñez. Así o... es. Todo. Y cómo esa percepción de nosotros ante esas heridas, nuestro cerebro va mandando esa información a nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo pues empieza a cambiar. Entonces, si yo veo como amenazante el cuerpo, el mundo o el exterior, uh-huh, o donde yo me desarrollo, entonces mi cuerpo también va a estar recibiendo ese mensaje. ¿Y qué va a pasar en mi cuerpo entonces? Va a tomar como un mecanismo de defensa. Exactamente. Corporalidad, que es cambiar, donde, ¿no?, creemos que estamos enfermos. Así es. Y es nada más, el cuerpo se está protegiendo de algo. Exactamente. Se está manifestando. Así es. Específicamente en psicoterapia corporal, así trabaja. Con la manera en que yo vivo este mundo, en mi percepción de todo lo que yo, de lo que me rodea, ¿no? Sí.
porque a lo mejor desde chico yo viví una vida como muy amenazante, a lo mejor no estaba mi mamá, para no me sentía protegido. Claro. Y ahora entonces yo actúo así también igual de esa manera. Hago mi mecanismo de defensa para protegerme y entonces todas esas señales que está mandando mi cerebro, todas esas emociones y sensaciones, pues van a ser como de ponte la armadura, ¿no? Porque allá afuera está cañón. Claro. Oye, Angie, también es un recurso que también traemos de nuestros padres. Claro, sí. Y de nuestros abuelos. Así son recursos es. Que eso son lo que, la información que ellos nos mandan. Protégete de esto. Claro. También se trabaja precisamente con transgeneracional, que también hay muchas terapias que trabajan única y específicamente con transgeneracional. Okay. Psicoterapia corporal integra todo: biodescodificación, constelaciones, transgeneracional, movimientos físico, a nivel físico, porque en psicocorporal dice. Sí, ya trabajaste a través de integrarlo en tu mente, pero hay que trabajar el cuerpo porque también somos cuerpo. Okay. Y también nuestro cuerpo es un reflejo de lo que mi mente está manifestando, ¿no? Okay. Angie, ¿tu terapia tienes tu consultorio o es a domicilio como tú trabajas? Sí, ¿cómo te manejas? Yo ahorita estoy solo a domicilio. Muy bien. Ajá. Y o sea que en cualquier parte de Monterrey o claro, así puedes ir a servir. Puedo ir a hacer terapia a domicilio donde estén. Ah, okay. En psicoterapia también manejamos también damos terapia por medio de masaje. Uh-huh. El masaje puede hacer que por ahí se llegue a tocar alguna memoria y esa memoria surja, ¿no? Ajá. Así es. Y mediante el masaje, pues vamos trabajando esa emoción. Pues como nada más, como un detonante ahí muy. ¿Y como qué personas son las que te, en tu, ahorita con tu experiencia, qué personas? ¿Hay una persona con esta, algún síntoma, alguna enfermedad o? ¿Qué personas es según tu experiencia? Pues mira, me ha tocado de todo, pero el que ya llega a terapia es porque ya agotó todos sus recursos, ¿no? De que ya hice esto, ya hice el otro, ya hice acá, ya hice allá y pues nada más no salgo, ¿no? Puede ser que no presente ningún síntoma, pero emocionalmente sí esté. Los nervios, punto de crisis, ¿no? Nervios, así depresión. Es, nervios, depresión, ataques de pánico, ansiedad, que me duelen las rodillas, ¿no? Ahora es muy común. Pero hasta no según, pero esas son memorias también de atrás. Claro. Esos de acá en biodescodificación, el que me duelan las rodillas, quiere decir que no me quiero inclinar ante alguien. O traigo, estoy cargando una culpa de culpa mía que porque no soy buena mamá, porque me siento culpable porque no cuide a los hijos, me siento culpable porque no cuide a los nietos, nos culpabilizamos a esto que se le llama desvalorización. Cuando nos duele cualquier huesito, es una desvalorización que estamos cargando. Claro. Entonces, a lo mejor llegan, me ha tocado también porque yo empecé con masajes ¿Qué? Terapéuticos, me ha tocado que mediante el masaje, pues hay ahí algo, no, es que me duele la espalda, entonces yo sí he acompañado muy mucho mi terapia de masaje con es que me duele mucho la columna, ¿no? Uh-huh. Y entonces trabajamos sobre la columna físicamente, pero también emocionalmente, buscamos como esa emoción. Así es. Entonces, así fue como yo empecé, empecé a descubrir que efectivamente nuestras emociones ahí están, ¿no? En el cuerpo, como dice algo bien que todo mundo yo creo que sabe, ¿no? El cuerpo grita. Lo que la boca calla. Así es. Y sí, efectivamente así es. Sí, acá también acá envío la columna, es cuando me estoy queriendo hacer cargo de muchas cosas que a mí no me pertenecen. Claro. Es una carga que cuando digo, bueno, si a cada quien le permito y le doy la oportunidad
de que se hagan cargo de ellos mismos, o sea, que son de personas adultas que a veces nos queremos hacer cargo. Sí. Personas que, les lo hacemos como diciéndoles, ¿sabes qué? Te ayudo o te cargo esto porque tú no puedes. Porque tú estás como tontito, o sea, pues mejor permíteme ayudarte. Claro. Les estamos mandando otro mensaje y eso qué pasa, que duele la columna, duele todo, las rodillas, uh-huh. la espalda, porque estamos cargando cosas que no nos corresponden. Sí, es bien importante la gente que nos dedicamos a dar cualquier tipo de terapia, que cuando va el paciente o cuando va la persona y se le va a acompañar, las personas que damos terapia, no estar con nuestro celular. Se me hace una falta de respeto grandísima a la persona que va, que requiere los servicios de cualquier tipo de terapia y que la persona en la que estamos depositando nuestra confianza, nuestro sentimiento, nuestras cosas más guardadas, las estamos compartiendo. Lo que buscamos es algún apoyo. Y resulta que la terapeuta está en el celular constantemente, tomando llamadas, mandando mensajes. Una falta de respeto, Pati. Claro. Sí, totalmente. Y pues tener mucho respeto, ¿no? Hacia la persona que se acerca y brindarles eso. Claro. Nuestra total atención. Así es. Así es. Y acompañarla precisamente. Claro. Para eso estamos ahí. Para acompañar ese momento en que la persona nos está brindando su confianza, en la que nos está desnudando el alma, ¿no? Y se está abriendo a nosotros. Y que para eso nosotros estamos, para mirarlo, para escucharlo y para orientarlo. Acompañarlo, claro. Acompañarlo. Sin juzgar, o sea, pueden ir a decir su más íntimo secreto y ahí se queda. Lo que dicen ahí se queda. El caso es que ustedes lo puedan expresar. Cualquier cosa que tenga, como vi con un anuncio de Salomón Selam, una publicación, que cuando hay cáncer no es un asunto chiquito, es un asunto muy grande, claro. Un muy grande que hay que buscar. Así claro. Es. ¿Sí? Entonces, así de esa manera trabaja psicoterapia corporal, también con descargas, porque hay muchísimas terapias también en donde solo trabajamos, como por ejemplo en constelaciones familiares, se trabaja desde el amor. Claro. Es una terapia muy suave, muy amorosa, en donde tal vez si yo estoy enojada y voy a hacer un trabajo, supongamos yo estoy enojada con mi papá y voy a hacer un trabajo en constelaciones familiares con mi papá, pero a veces no integro yo esa experiencia porque sigo en el enojo. Claro. Ajá. Entonces, psicoterapia corporal, y yo creo que hay muchas otras terapias más que trabajan precisamente con ese enojo. Primero, hay que sacar ese enojo y hay que vaciar ese sentimiento. Claro. Para entonces yo poder entonces dar cabida a ese amor, ¿no? A mirarlo desde otro punto. Claro. Porque a lo mejor estoy muy ensimismada en mis ideas, en mi ego, en mi enojo, claro. En mi enojo, uh-huh. en mi capricho. Entonces, no me permite ver más allá, ¿no? Claro. Porque estoy mirándome nada más a mí. Cuando yo puedo mirar más allá, a entender lo de afuera, entonces abrirte. Puedo yo comprender. Claro. Así es. Dice Henry Corbera que la biodescodificación, yo voy creo que para todo, que cuando la biodescodificación es para todos, pero no todos es para la biodescodificación. Claro. Así es. Así es. Sí, porque puedo... ¿Para qué yo me quisiera estar enferma? O sea, no busco ayuda. Es que mira, ve una terapia de bio, ve unas constelaciones y te vas a aliviar. O te van a acompañar o te van a decir, ¿para qué estás enferma? Pero dices, no, porque si me alivio, ya no me van a atender. Claro. Ya no me van a dar dinero. Entonces, a veces... Ya no voy a recibir atención también. Entonces, a veces, para mucha gente, es estar enferma. Claro. Para que es ser mirado por toda la gente, más que nada estas personas que enferman así, buscan la mirada de mamá. Quiero que me mires, mira, como no me cuidaste de niño, no me cuidaste, como yo quería que tú me cuidaras, mira, ahora cuídame, ahora hazte cargo de mí. Claro. ¿Sí? Sí, así es. También otras personas que dicen, oye Raquel, fíjate que después de tu terapia, mi mamá cambió.
Y las mis hermanos, o sea, ya fue diferente el trato hacia ellos. Pero, Claro. ¿saben qué? No cambian los demás. Cambio Claro, yo y al así es. cambiar yo cambia todo mi mundo. Así Y es. esto es una terapia de la que damos nosotras. Claro. El que si ustedes quieren estar bien, mirar para que su vida cambie. Así es. Y hay infinidades de terapias. También hay terapia de flores de Bach, Sí. que también nos ayuda a equilibrar esas emociones. A mí Angie me trató con flores de Bach y me encantó. Ajá, Sí, también. o sea, fue, andaba yo como muy tensa, muy, y las flores de Bach es natural, a mí me gustan las cosas Sí, naturales. así es. Entonces, no, pues bien padre, Angie. Sí. Una Es maravilla. una terapia también muy suave, es una terapia en donde te tomas unas microdosis ahí de unos extractos de ciertas flores que nos ayudan a equilibrar precisamente esas emociones, porque puede pasar también que a lo mejor voy a una terapia y es demasiado fuerte para mí el proceso después de y Claro. no me recupero y no me recupero. Bueno, entonces ahí va una ayudadita también, ¿no? Okay. Con flores de Bach. Sí, la recomiendo ampliamente a Angie, sus flores de Bach, que yo después de usarlas, o sea, y ves la diferencia, ves la Sí. diferencia. Como poco a poco, ah, ya no siento esto mismo en mi emoción y en mi cuerpo. Claro, así O es. sea, ahí es lo que Sí. hace las flores de Bach, Así es. es a la emoción. Y a mi cuerpo, un Así. dolor, lo que traiga, o sea, y ves la diferencia, ah, yo así no estaba, y a ver qué hice. Ah, fue Angie, Angie Delgado, con sus flores de Bach, me Sí. encantaron, Angie. Sí, la verdad es de que podemos trabajar en diferentes formas, ¿no? Cada paciente, como bien dice, biodescodificación, a lo mejor no todos es biodescodificación. Unos les irá y se sentirán maravillosamente solo con las flores de Bach, O con los imanes o con también, los claro. imanes también, así es, Sí, con la o con terapia, el o con Reiki. acupuntura, o con Reiki, Reiki con así. O bien terapia de cuencos, una terapia terapia de de cuencos, cuencos, con la de los exactamente, ángeles. exacto. Sí, ahorita Con ya los no hay access que también los pretextos. acabo de oír, access Ah, también que sí, le las hicieron barras de Access. también. También es una técnica nueva, Patty, ¿no? perdón. No, no. No te digo, ahorita ya no hay excusas de me siento mal y no Claro. encuentro una ayuda. Ahorita ya hay Sí, demasiadas, claro. muchas Demasiada cosas. información. Sí. Sí, o sea, hay Muchas muchas. terapias. Si la persona que quiere estar enferma es porque quiere estar enferma. También están los homeópatas Claro. o la medicina, o sea, ni en la medicina tradicional van. O Así sea, es. pero buscar ayuda. Y si ya la busqué por el doctor, o ya la busqué por el Y no bus. psicólogo, ya la busqué por el psiquiatra, que aquí Exacto. hemos presentado psicólogos, psiquiatras, Psiquiatras. y aquí están también. Aquí en Antena X, ahí si gustan preguntar por uno de ellos, los psicólogos han venido, también se los recomiendo ampliamente. Claro. Y somos así, igual seres integrales, ¿no? Que a lo mejor vamos con el doctor y nos va a ayudar en lo Físico, ah, bioquímico, lo químico. sí. Ajá, en nuestra química, en nuestros órganos. Y a lo mejor vamos con el psicólogo y nos va a ayudar en la mente a entender, a Emoción. clarificar esto, lo otro. Vamos con un psicoterapeuta, nos ayuda en nuestras emociones. Claro. Vamos con una terapia De bio, de de bio o de constelaciones también. constelaciones. Ah, bueno, pues ahí vamos a trabajar también Pero que todo eso hagan algo, Angie. transgeneracional. ¿Sabes qué? Hasta el moverme. Si yo siempre he Exacto. estado aquí y no, y no me muevo, o sea, ni para una parte ni para otra, no, porque eso la iglesia no lo permite. Claro. Y esto no, porque esto no me lo permiten. Pues si esto no es cosa de que, esto es científico. Así es. Es científico, no es. Claro. No se interpone con ninguna religión. Exactamente. Exactamente. Ni con un medicamento tampoco. Sí, así Tampoco. es. Sí, es cierto, Entonces, Angie, es ¿sí? cierto. Entonces, pues la verdad es que tenemos infinidad de terapias. Yo creo que el estar, la clave es estar consciente de mí. Y sobre ¿Qué todo me no pasa? quedarnos en nuestra zona de confort, Así es. esperando que la solución me llegue a donde yo Claro, estoy. así Tenemos que es. salir, tenemos que buscar. Claro. Como dice, no voy a querer
diferentes resultados haciendo lo mismo. Claro. Entonces tengo que hacer algo diferente para yo tener otros resultados. Claro. Así es. Y fíjate, yo me he encontrado, mucha gente me ha comentado de pronto ahí, no, es que pues yo sí he sanado a través del internet, estoy leyendo ya leí 20 libros y sí, y eso está perfecto. Solo que necesitamos también trabajar en nosotros. Así es. Y nuestra alma. Fíjate, qué bueno que dices eso. He leído así en muchas partes, esa parte de buscar, yo siempre he estudiado. Yo desde joven, libros, leía muchos libros. Luego salió el internet, pues a Google, a San Google, a preguntarle todo. Me puse a estudiar muchas cosas, pero también dice que es parte de nuestra desvalorización, las personas que no buscamos ayuda, que no queremos pagar por mi salud. Así es. Entonces, si yo quiero estar bien, debo de aportar, debo de pagar para ir con un doctor, para un terapeuta, pagarme un curso, porque a mi cuerpo le estoy diciendo, Raquel, vales, y vales mucho, y te mereces pagar, y me cobran poquito, cóbreme más. O sea, como dice nuestro maestro, ¿no, Mariano? Dice, bueno, pues es que ir a terapia es un regalo que te das. Exactamente. Me lo doy a mí y aparte, y de pasada, a mis hijas y a mis nietos. Claro. De pasada, esto no es nada más para mí. Está el de Ho'oponopono también, que nada más decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pero ni eso, dice, no, yo déjame pensar en mis problemas. ¡Ey! Lo siento, perdóname, gracias, te amo y te va a curar también. Claro. Cantar unas alabanzas, una canción que les guste. ¿Y sabes por qué funciona eso? Porque ahí está también el emitir un sonido, el estar consciente de, a ver, lo siento, perdón, o sea, ya estás en ti. Vibras, hay una vibración. Ya, exacto, ya estás trabajando en ti. Y suele pasar también que a lo mejor yo me avento 20 libros y veo internet. Pero no. Pero es como tener un libro de ejercicios y no hacer los ejercicios. Exactamente, ¿no? Es lo que te digo, porque es parte de mi desvalorización, el no ir a buscar ayuda a un psicólogo, a otra persona, a ver estas mujeres. Si voy a una terapia con ellas, que voy a ver nada más a ver qué me van a decir. Sí. Adelante, dense la oportunidad. Sí. Pues sí, igual y para mucha gente será una terapia ir al cine y distraerse, ¿no? Sí, todo es válido. Todo es válido, claro. Pues sí, o en lugar de mejor me distraigo con otra cosa antes de verme a mí misma. Claro. Porque también hay personas que les toca una terapia y ¿cuántas personas no la cancelan? Así es. Porque no quieren atenderse, no es su momento a lo mejor. Claro. Así es. Y cuando yo creo que ya cuando cambias tu visión, tu perspectiva de a ver, ¿qué me está pasando? A ver, ¿por qué me estoy enfermando? ¿Para qué me estoy sintiendo así? ¿Cuál es el mensaje? Así es. ¿Cuál es el mensaje? Poner en tela de juicio, Angie, les he dicho en otros problemas, o sea, ay, sí, me duele la panza y a mí siempre me ha dolido y desde niña mi mamá me dijo, porque a mi mamá también le dolía, déjame. Voy a hacerme consciente de mi cuerpo. Esto ayer no me dolía. ¿Hoy para qué me duele? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Claro. Y de repente vivimos también como anestesiados, ¿no? Dice Enrique Orvera que somos unos zombies. ¿Sí? Estamos dormidos. Son unos zombies. Están dormiditos, dice Enrique Orvera. A mí me ha tocado ver personas que están con la migraña todo lo que da. Y no se permiten irse a su casa. No, es que tengo un chorro de trabajo. O sea, tengo que seguir jale. Ah, y aparte y de pronto ya se olvidaron del dolor de cabeza, ¿no? Por estar en otra. Y aparte que el dolor aparte tampoco se toma nada. Claro, sí, así es. Pero hay terapias donde si vienen con una de nosotras, o sea, ya de veras el dolor, sabiendo para qué les da el dolor de cabeza, pues ya no lo van a tener. Van a tener que buscar otra cosa para ver qué pretexto busco para sentirme mal. Pero el dolor de cabeza ya no lo van a tener. Sí. La migraña. Y sí, y desde que tú empiezas a tener esa conciencia,
debo cuidarme porque el cuerpo es lo único que tengo en esta nuestro vida, ¿no? templo, así es. Y si se acaba el cuerpo, pues ya no estás simplemente, ¿no? Como dice, dijo, creo que Cantinflas dijo, que a esta vida nada, venimos nada más a disfrutarla. Claro. A que como quiera nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Entonces vamos a disfrutarla. Así es. Que la vida es un sueño, pues vamos a disfrutarla, que sea un sueño, a vivirla en verdad como un sueño, no como una pesadilla. Claro. Porque si mi vida está una pesadilla, pues déjame, voy y busco ayuda. Claro. Y sí, y habrá quien ya tenga esa conciencia. Y ya vemos a lo mejor muchos otros que no estamos en ese canal tampoco, ¿no? Y que nos tocará venir a solucionar eso en otra vida, si es que creemos en eso, o quedarnos ahí, hasta ahí, no avanzar más, ¿no? Y también se vale, porque cada uno a su libre ritmo, albedrío, ¿no? Venimos a experimentar cada quien. Así es, y yo creo que hemos estado evolucionando muchísimo en ese aspecto, porque pues cuánta gente no hay que se convierte en vegana, cuánta gente no hay que hace yoga, que cuida su cuerpo, que antes no había tantas terapias, a lo mejor, ¿no? El psicólogo y nada más. Sí, era lo único que existía hace algunos años. Entonces, yo creo que cada vez vamos abriendo más y más ese tema de... Sí, también el tema del curso de milagros. También voy a invitar a Mariano, próximamente va a estar aquí para hablarnos de lo que se trata el curso de milagros. Decir unas palabras de lo que estamos hablando ahorita, que la vida es un sueño. Y que todo lo que estamos viviendo es siempre a través de lo que vivimos del pasado. Claro. Porque nunca estamos, si estamos en el pasado o estamos en el presente. Claro. Debemos de estar, no en el futuro, perdón, debemos de estar en el presente. En el presente. No, en el aquí y en el ahora. Por eso en el presente, estar aquí. No, es que ahorita ya presente ya no es presente, ya es pasado. Claro. ¿El presente? Ya es pasado, o sea, ya ahorita lo que dijimos ya fue pasado. Sí, sí. En el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Yo también decía, en el presente, no, porque el presente ya pasó. Ahorita, lo que conforme estamos hablando ahorita, ya es pasado. Lo que dijimos hace rato. Entonces, estar nada más en el aquí y en el ahora. Claro. De eso va a venir Mariano a platicarnos todo eso sobre un curso de milagros. Bienvenido. Sí. ¿Y cuánto hay? Y así podemos mencionar infinidad de terapias, ¿no? Y de libros y de terapias. Así es. Y lograr ese clic y hacer por nosotros. Claro. Y de verdad, trabajar en nosotros. Porque no es lo mismo que venga y yo vea, ah, mira qué padre, qué bonita terapia, ¿no? Como a lo mejor en constelaciones, que no todos hacen su constelación, algunos vamos y participamos. Oye, ¿y se puede ver una persona que no está trabajando a lo que vino a mi consulta, a tu consulta? ¿Tú dices, esta persona no quiere trabajar? Sí, claro, porque para empezar, yo creo que les cuesta mucho trabajo llegar, ¿no? Oye, Angie, ¿y te ha tocado, sí, Angie, que te ha tocado que dice la mamá, le traigo aquí a mi hijo, tiene 30 años? Sí, claro. Sí, pero el hijo no quiere ir. El hijo no quiere. Entonces, ¿qué le podemos decir? No, no lo puedo atender. Claro. Él tiene que querer. Cuando una terapia de cualquiera, yo creo que de de Reiki, de lo que sea, la persona que esté interesada es la que tiene que querer. Claro. No es porque lo lleven. Así es. Porque si lo llevan conmigo y no quería y tiene 30 años, le voy a dar unos coscorrones. Así es. Sí, hay que respetar. Así es, hay que respetar. Exactamente, que las mamás digan que se busquen ellos su propia ayuda. Así es. Denles el permiso. Claro. Sí, porque luego... Y confiar en sus hijos. Así es. Que ellos van a buscar ayuda. Porque luego, de verdad que cuando estás a lo mejor en una situación que quieres estar ahí, te pueden poner el psicólogo más maravilloso y más estudiado y más mejor preparado del mundo,
Y te pueden tener ahí al médico, la eminencia en medicina, y te está tratando, y te está haciendo, y te está dando, y te están cuidando, y la enfermera, tómate tus pastillitas, y ahora te toca este jarabito. Pero si tú no quieres, de verdad que no vas a sanar. Ese es algo muy importante. Eso es también a veces como cuando la persona decide morirse. Claro. Porque la persona quiere morirse. Así es. Es decisión ya de cada uno. Y también, ¿no?, hay que respetar esa parte. Claro, así también es. También hay que respetarlo. Porque a veces, pues sí es cierto, queremos ser los superhéroes, ¿no? Y a lo mejor como terapeutas, como médicos o como psicólogos o como gente que está al servicio de todo esto, de la sanación, claro, tanto física, mental, psicológica, todo lo que conlleve. A veces yo creo que también es, nos ponemos como retos, ¿no? O como a querer salvar a todo el mundo. Así es, no somos ni salvadores, y como dice nuestro maestro Miguel Ángel, no sean metiches. Ah, no, ¿sí?, seamos metiches. También es para ir, o sea, yo voy a una terapia tuya, o llevo una hija mía, y que no se alivie. ¿Ya ves? Vamos, vamos. No, es que yo no me voy a aliviar con esto. A ver, vamos. Claro. ¿Ya ves? Te dije que yo no me iba a aliviar. No, pues si ni con ella, ni con ella, ni así con esta, es, ni con aquella, ni sí, con claro, el mejor doctor. Porque la persona que está con un síntoma o una enfermedad es la que debe de poner todo de su parte. Es la que debe de querer. Exactamente. Sí. Y es la que debe de elegir qué. ¿Qué claro, es lo que quiera? Así. Y respetar. Y como sí, lo he dicho en otros programas también, que los menores de edad, si está enfermo un niño, la niña, hasta los 13 años, si a la niña no ha menstruado, la mamá es a la que se le atiende. O sea, no tiene, ajá, que llevar, claro, a la personita, a los niños. Claro. De cualquier edad los niños, pero va la mamá. Hasta los sí, 13 años, o si la niña no ha menstruado, se atiende a la mamá. Claro. ¿Y por qué es eso, Raquel? Porque la mamá y los hijos, o sea, desde que se conciben la mamá y el bebé, son una misma persona. Así es. Se están vinculados. Claro, o sea, hay una conexión muy grande. Y por amor los niños se enferman. Dice una mamá, está triste o está enojada, y el niño o la niña, la bebé, porque desde que están bebecitos, es más, desde la panza, sí, claro, le dicen a la mamá, déjame te ayudo, mamá. Tú no te enfermes para que tú te vayas a trabajar. Okay. Pero la mamá trae sus broncas con el esposo, con en el trabajo, en lo que quieran. Pero el niño es que dice, no, mamá, déjame, yo me enfermo. De los bronquios, de la garganta, o permíteme, no camino por ti. Porque uh-huh, como tú no quieres avanzar y no quieres caminar, yo en tu lugar. Yo en tu lugar, mami. Yo en tu lugar, mamá. Cuidado las mamás que tengan bebé, niños chiquitos, hasta la edad esa, porque sus niños, si la mamá está en una depresión, los niños, ¿qué van a querer? Se van a querer cruzar. Y si la mamá, con el simple hecho de pensar, me quiero morir, no quiero existir ya aquí, el bebé toma, él no entiende que es él otra persona. Entiende, claro, que es la mamá, y dice, mamá, permíteme ayudarte. Es cuando los hijos los atropellan, les pasan un accidente, porque ellos quieren morirse antes que ustedes nos pase algo a nosotros. Sí, así es. Y y como todas esas cosas que decimos sin pensar, ¿no? Y uno como mamá a veces que no estás consciente, y por eso debemos de poner mucha atención, ¿verdad, Angie? En nuestros pensamientos. Uh-huh. Sí. Sí, porque de verdad, para el cerebro no es, todo es real. Claro. No hay, era una broma. Esto fue jugando. Sí, el cerebro es inocente. Así y es. Todo se lo cree. Se cree, claro, que traes el limón, que le estás, sí, echando salecita, chilito. El cerebro se lo cree. Y hace todo eso que hace de la, ¿sí?, de la, sí, saliva. Oye, sí, aquí no, lo traigo. ¿No? Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. El cerebro luego manda la señal. Claro, inmediatamente. Luego manda la señal. Y entonces sí, pues ahí es cuando nosotros debemos de atendernos. A lo mejor en mí no hay síntoma, pero ese síntoma se refleja en alguien más de mí. Oye, pero ha pasado que hasta en el perrito.
Claro. ¿No? También, Angie. Sí, claro. Dice, mi perrito se murió, mi perrito lo atropellaron. Lo que le pase a los perritos también son como nuestros bebés. Sí. Están vinculados a nosotros, claro. Al somatizan dueño. Todos. Sí. Todos los somatizan. ¿Y por qué? ¿Y ustedes por qué creen que pase eso? Eso explícamelo, Angie. Bueno. Porque estamos vinculados. Y está, aparte de que estamos vinculados, imagínate nuestra energía, que es lo que emite. Claro. ¿No? Estamos en el enojo, estoy en la depresión. Entonces, no, nada más se queda aquí en mi cuerpecito. Exactamente. ¿No? O sea, yo lo irradio allá más adelante. Yo, mi perrita tiene 11 años, pero parece jovencita. A unos saltos claro. Hasta acá arriba. Ajá. Salte y dicen, oye, ¿y esta perrita no se va a hacer viejita? Le dije, no sé, no le diga nada porque soy yo. Sí, pues es lo que nuestro campo áurico, nuestro campo energético, imagínate, abarca 7 metros. Oye, Angie, a nuestro alrededor. Exactamente. Oye, Angie, cuando una perrita se muere de algo estomacal, que dijeron, ah, ya se murió del estomacal. O sea, eso nada más, ¿es la dueña del perrito o del gatito o del animalito? Pues sí, es con quien más se vincule o quien más esté vinculado o encariñado, vamos a decirle así. O que sea mío, este yo lo compré, ya pasa a ser mío. Y si, por ejemplo, un perrito de 10 años de edad le crece su corazón, recién se lo detectan y luego fallece. Fíjate, pues ahí habría que ver en la familia quién anda malito del corazón, ¿no? Y está somatizando, claro. En este caso, la dueña. Y a lo mejor no puede ser ya una sintomatología que digan, ay, no, ya se va a infartar alguien o algo. No, puede ser una herida del corazón. Claro, claro. O estoy decepcionado. Exacto. Estoy decepcionado. Alguien me batió o me corrieron del trabajo y cuántas veces no hemos dicho, no, es que de verdad que me rompieron el corazón. Sí. O sea, terminaba una relación. Claro. ¿Qué hay ahí, no? Que el perrito está percibiendo todo eso. Yo a veces pensaba, Angie, que cuando un perrito, el perrito de lo que se enferma, siempre lo he pensado, sin saber nada de esto yo, que el perrito se enferma o de algo, porque eso me iba a pasar a mí. ¿Es claro. eso? Sí. ¿Podría también, ser? Claro. También, digo, los perritos, todo mundo sabemos que son así como nuestros ángeles guardianes. Claro. Y así como nos defienden, yo creo, en este plano terrenal, así nos defienden en el espiritual y en el emocional. Yo sé, eso sí lo creo. Sí, yo igualmente. Y justamente este caso le acaba de pasar a la hija de una amiguita, muy muy querida las dos. Ajá. Y le expliqué eso a la chica. Sí, claro. Digo, mi vida, quédate tranquila, digo, lo que hizo tu perrito fue por amor a salvarla. ¿Sí? Y eso mismo, para que, fíjense, si un animalito agarra todo lo de nosotras, imagínense a nuestros hijos. Desde que están en el vientre. Claro. Si yo vivo en el vientre de mi mamá triste, ay, así, porque se fue mi hombre, porque mi hombre no me apoya, porque mi hombre no me cuida, entonces eso mismo le estoy mandando ese mensaje, claro, a mi niña, para que cuando ella también esté embarazada en un futuro, repita esa historia. Son las historias que se repiten así, por amor. Así es. Sí, claro. Entonces, ¿cómo todo eso que pasa con nosotros siempre repercute en nosotros mismos y después en los demás? Claro. Porque a lo mejor ese síntoma ya está, lo está manifestando mi hijo o mi esposo o alguien, ¿no? Pero yo no lo he visto en mí. No, yo lo veo en los demás. Ah, pero ¿y en mí entonces? ¿Cuándo damos esa mirada? Así es. Así aún nosotras como terapeutas, yo veo que me les pregunto a mis compañeras, oye, muchachas, esto, y me dicen, no, Raquel, es que tú, ay, aún nosotras, sí, claro, tenemos que claro. decirnos, no, Pati, mira, sí, me dicen, no, Raquel, es que es así, ah, ok, se me olvida. Entonces, tenemos que estar nosotras también recordándonos. Claro, apoyándonos. Estamos, como les digo, nosotros todavía estamos en constante ayuda, así buscando es, ayuda. Sí, así es. Y mira, afortunadamente, cuando es como los doctores, ¿no? ¿Con quién se juntan los doctores? Puros doctores. Claro. ¿No?
Veterinarios, puros veterinarios. Terapeutas, puras terapeutas. Puras terapeutas. Puras consteladoras, puras biodescodificadoras. Así es. ¿Y las pláticas entonces qué van a hacer? No, pues son puro más padres. Puro espejeo, ¿no? Sí. Aquí me espejeo contigo y aquí me espejeo contigo. Y yo con todas ustedes. Y así estamos. Así y estamos en un ambiente como terapeuta, me refiero a que siempre estamos aprendiendo y aprendiendo unas de otras y viendo y trabajando en nosotras también, ¿no? Claro. Porque oye, no, ¿sabes que en el programa te viste muy acá? O sea, bájale dos rayitas. Oye, eso es bien padre. Claro, siempre digo aquí en el programa, ¿verdad?, que se aceptan todas las críticas, así todas es, son constructivas, claro. Y que estamos abiertos para todo, ¿verdad? Yo acá mis hijas son las que me dicen, mamá, esto y esto, sí, hijita, está bien. Mamá, es que les faltó esto, sí, hijita, déjame les digo son a mi compañera. Son nuestras mejores críticas. O mamá, sí, claro. O sea, nuestros si no nos avisan ustedes, sí. No se preocupen, tenemos quien nos diga que la estamos sí. Regando, que así claro, no, sí. O que no sea el programa tan así, tan apagado, o que no sea tan serio. O sea, no podemos estar hablando de unas cosas que son serias o que para que de enfermedades, de síntomas y no, sí, déjenme les cuento, claro. Déjenme les platico. O sea, cada hay programas tema, sí. A lo mejor donde yo, su servidora, voy a estar en un programa que esto ya está grabado ahorita. Voy a estar en un programa y ahí voy a ser yo, pero esto tendría que ser así. No puedo ser de diferente manera. Claro. Sí. Así es. Y sí puede ser, digo, hay un momentos, ¿no? En donde puede ser alegre, cantar, no sé. ¿Cante aquí? Claro. Entonces, porque también es parte de ti, ¿no? A lo claro mejor aquí sí. Mostramos nuestra parte terapéutica, claro. Nuestra parte seria, a lo mejor no tan seria, pero realmente, pues, somos de todo, también nos enojamos, también nos frustramos, también hay pedos somos que tenemos como allá que arreglar. En casa. Bueno, esto me das pie para que en un día venga yo aquí en mi programa y me ponga a cantar a lo mejor una alabanza para aquellas personas que digan, si no quiero decir lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es tal una alabanza que les diga, a ver, ahí la voy a traer esa. Claro. Esa es parte sí. También de la salud. Así claro. Es. Y estar, ¿no? Estar y estar y estar, porque puede ser que hoy en esta plática a mí me caiga un 20 y diga, ay, no, pues sí debo de atenderme, debo de cuidarme por salud emocional, fíjate. Todavía si mental yo me y emocional. Cuido, esa parte mental y emocional, la física, por ende, se va a dar claro. Cuenta, ¿no? Claro que sí, así es. Entonces, si yo empiezo con eso y digo, ay, qué padre, no, sí, 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 y ya vamos, ¿no? Ya vamos en el caminito. Pero de pronto, pues, digo, el mundo es maravilloso. Claro. Y también hay muchísimas cosas en las que yo me puedo perder en el mundo. Y si digo, ay, sí, eso está muy padre, pero mira, me llama más aquí la pachanga. Claro, los distractores. Así es. Entonces, se vale también. Se vale el chiste también. También todo de la salud, Angie, es que hagamos cada quien. Si a ti te gusta hacer una cosa, que lo hagas. Claro. Si a ti te gusta hacer otra cosa, que lo hagas. Y la parte de todos los demás es respetar que esa persona es lo que quiere hacer. Respetar y no meternos. Así es. El reprimirnos, ¿sí?, es lo que nos enferma. Claro. Lo más importante en este mundo es nosotros mismos. Exactamente. No hay así nadie. Es. No hay nadie más que nosotros mismos. Así es. Y ahí tal vez a lo mejor se escucha un poco egoísta, ¿no? Pero hasta como mamás también nosotros necesitamos nuestro espacio. Claro. O sea, también necesitamos estar con nosotras mismas y decir, ¿saben qué? Denme 5 o 10 minutos, por favor, ¿no? O un día para mí, de, claro, o sea, déjenme. Así es. Voy a una terapia o así voy es. A divertirme con mis amigas. Así o sea, irse, pero de corazón, no claro. Con esa culpa. Claro. ¡Ay, los dejé! Claro. Los dejé, no, porque pues imagínate, no, si una mamá se va y dice, ¡ay, no le di de comer, no dejé de comer, no hice esto! Al rato va a traer una bolita en el pecho claro. Izquierdo. Así es. Por la culpa de que no dio de comer. Sí. Y cómo todas esas cositas, ¿no? Que ese pensamiento que uno, tan ligero, ajá, tan sutil, claro. Me voy a ir y no voy a dar de comer. Ahí te va esto. Sí. Ahí te va esto. Sí, así ahí es. Tú. Tu alimento. Sí, de alguna manera,
estar como en nosotros, ¿no? Estar con en nosotros, porque también estando con nosotros podemos nosotros darnos mejor. Claro. Porque sí. Si yo estoy con el dolor de cabeza y tengo a los niños aquí, que ya se pelearon, que ya tiraron, que yo ya trapié, que ya botaron otra vez los juguetes. Sí, estoy, pero no estoy realmente. Está esto que ahorita estamos hablando de canciones, el de la canción de Alejandra Guzmán, necesito amarme para amar a los demás. Claro. Porque si mientras no me ame yo, ni yo me voy a amar, ni voy a poder amar a nadie, ni voy a poder ver el sufrimiento o el dolor o decir una persona, esta está triste. Pues si yo estoy triste, o sea, no puedo ir a ver a nadie. Así es. Claro. Sí. Y ahora ya vemos también más abiertos a los en el ramo de la medicina, ¿no? Como doctores también se han estado abriendo también a este tipo de terapias. Sí, me encanta. Me encanta que tengan esa apertura, Angie. Así es. Tenemos un amigo. Porque de alguna manera es efectivo. Claro. Es muy efectivo. Claro. Y el acompañamiento psicológico, emocional es bien importante. Bien importante. Y a mí también me encanta esa parte de los médicos, en las que el médico te está muy estresada, oiga, un masajito, de perdido vaya y dése un masajito, ¿no? Claro. O como ya muchos médicos ya te dan medicina homeopática. O también te dicen, vea, ¿sabes qué? Vete a un tratamiento de bio. Así vea una plática de bio. Los médicos lo recomiendan. Los sacerdotes están estudiando los bio. Sacerdotes biodescodificación. Constelaciones familiares. Las monjas y sacerdotes están estudiando constelaciones familiares. He ido hacia grupos de religiosos y veo que trabajan con biodescodificación y veo que trabajan con constelaciones familiares. Ya hay más apertura. Sí, se va integrando. Claro. Porque todo se trata también de amor, Angie. Claro. Pues todo sí, finalmente todo va nos lleva a donde todo mismo. Nos lleva a lo mismo, a lo que dice caminos, en la Biblia. Sí. Amar, perdonar. Amarnos unos a otros, es lo mismo, lo que es la bio y lo que es las constelaciones familiares. Así. Todos los caminos nos conducen a donde mismo. Todos los caminos nos llevan para allá, a donde mismo, al amor. Al amor. Y empezando por uno mismo. Al amor empezando, porque si yo no tengo ese amor, si yo no lo siento ese amor, entonces yo, ¿cómo voy a irradiar ese amor? ¿Cómo voy a dar ese amor a los demás? Claro. ¿No? Entonces sí tener como esa conciencia de bueno, y estoy en el trabajo, tengo mil cosas que hacer, pero me voy a dar también mis 5 minutos, ¿no? Como claro. También, Angie, el que para mi salud, el sentarme y ponerme en el YouTube una meditación guiada, claro. Hay de 5 minutos, de 15 minutos, me siento, es respirar y exhalar. Uh-huh. Eso es todo, la meditación, nada más respiro y exhalo, respiro y exhalo, y eso es todo. Calmar mi mente, porque trae muchas locuras adentro. Claro. Y fíjate, en psicocorporal aplica mucho eso, el sentirme, porque ahorita que dijiste de la respiración, me vino a la mente así como que, ay, estoy respirando, porque hacerme, ya. O sea, hasta eso, hacerme consciente de la respirada. No, de que, ay, pero si no sé ni si estoy respirando o no. Claro. Entonces, el ya tomar conciencia. Que lo que dices, 5 minutos, me siento, cierro los ojos. Respiro y exhalo, respiro y estoy en eso, respirando y exhalando, claro. Respirando y estoy diciendo, respiro y exhalo, respiro claro. Y exhalo. ¿Eso qué pasa? Hace que mi cerebro que deje de estar pensando. Uh-huh. ¿Y eso qué da nuevas ideas? Claro, así es. Es como vaciar el cerebro. Así es. Es vaciar el cerebro. Es vaciar el cerebro. Para entonces yo volver a resurgir. Así es. Bueno. Y sí, la importancia de todas estas terapias, ya sean complementarias, porque realmente son complementarias y estamos en un tratamiento médico. Claro. De verdad, sí, retomarlas. Hay muchísimas, ahorita mencionamos unas cuantas, pero sí, atendernos y estar con nosotros. Bueno, les queremos dar las gracias por habernos acompañado otro nuevo día aquí en su programa Despertar es Vivir. Los esperamos la próxima semana. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. Sí, gracias. Y nos vemos la próxima semana. ¿Tus teléfonos? Ah, mi teléfono, perdón. Angie, danos primero tu número. Por favor.
favor. Mi número es 811-591-9857. Ahí me pueden encontrar, pueden ponerse en contacto conmigo. Gracias, Angie. Tú, gracias, Pati, por favor. Gracias, Patricia Palomino, a sus órdenes. Mi número es 811-024-7966. ¿Raquel? Raquel Moreno, estoy en Facebook y mi celular es 8110-281063. Muchas gracias y compartan, por favor, nuestros programas de Despertar es Vivir y todas las programaciones de Antena X. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.